¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron a Aprende en Casa 3! Hoy en la asignatura de lengua materna veremos... Lobo, ¿estás ahí? Pero antes vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante seguir estas medidas! Y ahora sí, ¿dónde estará la maestra Gaby para empezar? ¡Maestra Gaby! Lobo, ¿estás ahí? Jugaremos en el bosque mientras que el lobo no está aquí. Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. ¡Lobo, estás ahí! Hola, Mariana, te saludo de corazón. Saludo a mis niñas y a mis niñas de corazón. Esperando se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy estaría bien padre jugar al lobo. Sí. Pero no, les tengo otra sorpresita. Pero antes, quiero decirles que este cuento lo pueden encontrar en la página de su libro de lecturas de la 40 a la 42. ¡Ay, qué padre! Pero hoy quiero decirte que vamos a hacer otra cosa. ¿De qué crees que se trata nuestra clase? Ay, pues se llamaba Lobo, ¿estás ahí? Yo pensé que íbamos a jugar. Pero eso es una pista. Ah. A lo mejor es una investigación. Ay, podría ser. O puede ser un... ¿Qué será? Un cuento. Ah, sí, un cuento. Muy bien. Y entonces, el día de hoy vamos a leer un cuento, pero... La idea es que adivinen qué cuento vamos a leer. Y para esto tengo unas pistas. A ver. Y nuestros amigos nos van a decir de qué cuento creen que se trate. Perfecto. Y ya un amiguito ya nos está diciendo de qué se va a tratar. A ver. Pero recuerden que deben de poner mucha atención a las características que vamos a ver hoy. Perfecto. ¿Cómo son esos personajes? ¿Cómo se comportan? ¿Físicamente cómo son? Ah, muy bien. ¿Sale? Sí. Y entonces, nuestro primer amigo o amiga nos manda a ver, la respuesta. Manda. A ver si es este cuento. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡No! ¡Ay! Está bien tenebroso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Feroz! Sí. ¡Mire, maestra, qué dientote! Pero no corran, no corran, amigos. Este no es, este lobo no es, se trata. A ver, vamos a ver qué nos dice otra amiga. Vean. A ver, a ver. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ándale! Ese se ve como listo para atacar, ¿eh? Ajá. Ah, este va bailando y es diferente al que vimos, ¿verdad? Sí. Ah, pero otra amiga nos está mandando... Este. A ver. Vamos a verlo. ¡Ay! Ese está... Pero a ver, espérense, maestra. ¿Ese es un lobo? ¿Ese no es un lobo?
tiene unos cuernitos. Te voy a dar una pista más. Aquí mi amiga nos está diciendo algo. Es una cabrita. Ah, es una cabrita. Pero vamos a hablar de un lobo con... otro animalito que empieza con C, como el de las cabritas, como el de camaleón o como el de cebra. Ay, 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 con C, con C. A ver, allá en casa, díganme. A lo mejor es... A ver, cochinito, una amiga dice. Es Caperucita Roja. ¡Ay, Caperucita Roja! Pero no. ¿No? No, porque es el lobo y tres personajes más. Personajes. Y Caperucita nada más es uno y el lobo, no. Ah. Tres personajes más y son igualitos esos. Entonces personajes. Sí es el que me gritaron primero que decían cochinitos. Sí, cochinitos, muy bien. Que también los conocen como cerditos. Marranitos. Lechoncitos. Puerquitos. Exacto, ahí están. ¿No? Ahí están. Oiga, ay, mire, maestra, están leyendo un cuento, un libro de un... Así es, pero ¿saben qué? Sí. Dicen, fíjense bien, niños, la actividad es realizar, escribir características del lobo y de los tres cerditos. Ajá. Pero fíjense muy bien, porque algunos han de decir que los tres cerditos son iguales. ¿En qué va a ser diferente o cómo? Pero cada uno de los cerditos que vamos a ver ahorita tiene un comportamiento diferente. Son únicos. ¡Wow! ¿No? Y entonces tienen características diferentes de cómo van actuando en este cuento. ¿Sale? Y para esto quiero que vean este video antes de ir al libro. Ay, ¿te parece sí, bien? ¿Les parece bien? Para ver por qué son diferentes, así como usted y yo, que cada una somos distintas. Claro. Vamos a ver este video. A ver. Eran tres los tres cerditos. Cada cual hizo su casa con paja, piedra y palitos. Llega el lobo a la de paja y de un soplo, sin esfuerzo, al momento la descuaja. En la casa de madera, el lobo sopla y resopla hasta que la tira entera. Cuando uno no es holgazán y hace su casa de piedra, aguanta hasta un huracán. El feroz lobo ha pensado entrar por la chimenea, pero se marcha quemado. Es un cuento, pero ahora vamos a leer el que está en nuestro libro en la página 112. Perfecto. Y se llama Los Tres Cerditos. Ah, y les había dicho que empezaba con la letra C. Uh-huh. ¿Cuántas palabras hay aquí? Tres, como los tres cerditos. Tres, vamos a contarlas, ¿sale? Es que algunos todavía vamos a ver, no distinguimos bien las palabras. Pero les voy a decir, esto es una palabra. Uh-huh. Una. Esta es otra palabra. Dos. Y esta es otra palabra. Tres. ¿Sale? Uh-huh. Y a veces cuando hablamos, les vuelvo a decir, hablamos de corridito y entonces los tres cerditos. Y entonces parece que la S está con la E. Los tres cerditos. Es verdad, maestra, no me había dado cuenta. Así es, y entonces es los tres cerditos. Exacto. ¿Sale? Y aquí están los tres cerditos. Ahí están. Ay. Uno, dos y tres, como las palabras que vimos. Así es. Ahora vamos a la página 112 de nuestro libro de lengua materna primer grado. Muy bien. Y en este cuento, mientras lo vamos leyendo, quiero pedirte algo, Mariana. Perfecto, dígame, maestra. Quiero decirte que si, por favor, fíjense muy bien, nuestros amigos nos van a enviar sus comentarios de las características que tiene cada uno de los cerditos y el lobo. Perfecto. Y entonces tú me vas a ayudar a tomar nota, pero más adelante, ¿sale? Muy bien. Ahorita lo vamos a leer y le vamos a dar tiempo a nuestros amigos y amigas que envíen sus comentarios. Perfecto. Vamos a empezar. Ah, pongan mucha atención, niños y niñas. Tiempo de leer cuentos con lobos.
En las siguientes actividades de tiempo de leer, leerás cuentos sobre lobos para descubrir cómo son estos personajes, sus acciones y sus intenciones. Escucha la lectura. Los tres cerditos. Muy Empezamos. Bien. ¿Están listos? Había una vez tres cerditos que vivían en el bosque y decidieron construir sus propias casas. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba hecha y entonces se echó a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer una cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se echó a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construir una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero se sentiría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa, pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque. ¡Au! En poco tiempo, el lobo se acercó a las casas de los tres cerditos. Hambriento, se dirigió a la primer casa y dijo: ¡Ay! ¡Ábreme la puerta! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré! ¡Ay! Como el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de madera de su hermano. El lobo lo siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré! Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló y la cabaña voló por los aires. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó: ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡O soplaré y soplaré y tu casa tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo: ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Entonces el lobo sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero la casa no se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó así, sin aire. Aunque estaba muy cansado, no desistió. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por la chimenea. Sin embargo, lo que él no sabía es que los cerditos habían puesto un caldero con agua hirviendo en la chimenea. Entonces, al bajar por el tiro, el lobo cayó al agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para nunca más volver. Cuento tradicional. ¿Cómo ve, maestra? ¿Qué te pareció? Me encantó. Muy bien, amigos y amigas. Ahora sí, quiero preguntarles otra cosa. Fíjense muy bien. Sí. Voy a leer esto. El título de nuestro cuento es Los tres cerditos. Y la pregunta es para ustedes, niños y niñas. ¿Dónde creen que diga cerditos? Escucha bien. Los tres cerditos. ¿En dónde creen que diga? ¿Al principio o al final o en dónde? Los tres cerditos. ¿Al final? Al final. Observen. Está al final la palabra cerditos. ¿Ya vieron? Sí. Muy bien, con esto dimos tiempo para que nuestros amigos nos empiecen a enviar sus comentarios. Y quiero mostrarles la propuesta de la tabla. ¿Cómo queda esta tabla? Y que vamos a ir llenando. Bueno, si nos ayudas, Mariana, a llenar esta tabla con los comentarios que nos vayan diciendo nuestros niños. Perfecto, ahí está la tabla, miren. Ahí está la tabla y en la columna dice...
cuento los tres cerditos. En la primera columna. Dice lobo, o sea, son los personajes. Ajá. Lobo, cerdito 1, cerdito 2, cerdito 3. Y en la segunda columna, características físicas. Y en la tercera columna, forma de ser o comportamiento. Así es. Ahora sí, vamos a ver los comentarios que nuestros niños ya mandaron. ¡Ay! Sí, vamos a ver. Ahí vienen. ¡Ay, ahí están mis amigos! Irving, hola, Majo. Amigos. ¡Hola! ¿Cómo están? A ver, búscale ahí. ¡Ay, uy, está súper profundo! Uy, no, ay, ahí van, no, ahí van. Ay, muy bien. Voy a tomarlo, ¿eh? Muchas gracias. ¡Adiós! Ahí están. Vamos a ver qué ¿mitad nos y mitad, dicen. Maestra? Sí, mitad y mitad. Y vamos a ver cuál es nuestro primer comentario que nos mandaron. A ver. Y dice... Dice así. Pánfilo dice que el lobo tiene pelo gris. Sus orejas y hocicos son puntiagudos. Su cola es muy larga. Sus brazos también son largos y las piernas cortas. Cree que es fuerte y que también sopla con fuerza, aunque después de tanto hacerlo quedó cansado. Ahora tiene la cola quemada. En cuanto a su forma de ser, comenta que el lobo está hambriento, es malo y feroz. Quería comerse a los cerditos. No se da por vencido fácilmente. Su hermana le dijo que eso es perseverante, porque no se rinde a la primera. Muy bien. Sí. Esta nos dejó una enseñanza este cuento. ¿Sí? Ser perseverante, no darte por vencido a la primera. Exacto. Muy bien, le agradecemos a Pánfilo. Pánfilo, por esta descripción del lobo. Sí. Vamos con el segundo comentario. Es de Eduviges. A ver. Eduviges le pidió ayuda a su abuela para describir físicamente a los tres cerditos. Pues son casi iguales. Ojos pequeños y redondos. Orejas triangulares y dobladas. Son chatos. De color rosa. Manos y patas negras. Chapas muy rosas en los cachetes. En cuanto a su forma de ser, dice que el cerdito 1 es perezoso y dormilón, también miedoso, pero listo, como sus hermanos. ¿Qué tal? Ay. Gracias, Eduviges. Una característica, o bueno, la descripción total del cerdito 1. Muy bien. Ay, qué atención están poniendo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. El tercer comentario dice, a Roque le ayudó su hermano. Él nos dice que el cerdito 2, el que hace la cabaña de madera, se parece a su hermano que hace la casa de paja en lo flojo, pero es glotón. También es solidario porque ayudó a su hermano cuando estaba en peligro. Es miedoso. Al final es ocurrente y listo como sus hermanos. ¡Wow! ¡Órale! Muy bien, niños y niñas. Y además quiero agradecer a los familiares que les están apoyando a nuestros niños y niñas a realizar esta actividad. Sí. Vamos con el cuarto. Muy bien. Comentario. María de Jesús se fijó más en el chanchito 3. Comenta que se distingue por su forma de ser, pues es trabajador precavido, porque se preparó al peligro del lobo. Solidario porque protegió a sus hermanos. Es listo y muy ocurrente. ¿Qué tal? Muy bien. Yo estoy tomando nota, porque con esto vamos a llenar la tablita ahorita. Y entonces, amigos y amigas, ahora sí, vamos a mostrarles cómo quedó nuestra tabla con todas estas características que nos mandaron. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver todas las características de los tres cerditos. Vamos y de lobo también. Vamos a ver. Ven, acércate, acá. Ahí está, mire. Ahí está. A ver. Fíjate personajes. Bien. Lobo. Características físicas. Tiene el pelo gris. Sus orejas y hocicos son puntiagudos. Su cola es muy larga. Sus brazos también son largos y las piernas cortas. Y su cola está quemada. Claro. ¿Cómo es su comportamiento? A ver, dice, está hambriento, es malo y feroz. Ajá. Y no se da por vencido fácilmente.
es perseverante. Así es, porque no se detuvo. Ahora, eso es lo del lobo. El lobo. Ahora vamos a ver a los tres cerditos. A ver, ahí fíjense están. Fíjense bien. Personajes, cerdito 1, cerdito 2 y cerdito 3, en la columna de características físicas dice, los tres tienen ojos pequeños y redondos, orejas triangulares y dobladas. Son chatos, de color rosa, manos y patas negras, chapas muy rosas en los cachetes. Mm. ¿Y su forma de ser y comportamiento? A ver, en esa columna es el cerdito 1... Es perezoso y dormilón, también miedoso, pero listo como sus hermanas. Así es. El cerdito 2 es flojo, glotón, también es solidario, miedoso y ocurrente y listo como sus hermanos. Y el cerdito 3 es trabajador, precavido, solidario, listo y ocurrente. Así es. Y ahí está la diferencia entre los tres cerditos, maestra. Tienen toda la razón. Y muy bien, gracias a nuestros niños y niñas por ayudarnos a llenar nuestra tabla. No, los niños están con todo. Muy bien, niños y niñas. Ahora, ajá, quiero presentarles un video, ¿sí?, de el cuento de los tres cerditos, que fue adaptado por dos hermanitos que también van en la primaria, así como nuestros niños y niñas, pero son un poco más grandes. ¡Qué padre! Y en la producción participó toda la familia. ¿Qué les parece? ¡Qué increíble! Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Mira! ¡Un montón de paja! ¡La paja da calorías ligeras! ¡Creo que haré mi casa de paja! ¡Nunca echaré los árboles del bosque y haré mi casa de madera! ¡La madera es más fuerte que la paja! ¡Y haré mi casa de ladrillos! ¡Los ladrillos cuestan más, pero son más fuertes que la paja y la madera! ¡Qué casa tan genial hice! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Este, amigo! ¡Te vengo ofreciendo una oferta de 2 kilos de naranja por 10 pesos! ¡No! ¡Reconozco tu voz, lobo! ¡Vete de mi casa! ¡Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No! ¡Ayuda! ¡El lobo está aquí! ¡Déjame pasar! ¡El lobo derribó mi casa! ¡Pasa, lobo! ¡Mi casa de madera nos mantendrá a salvo! ¡Yo te voy por la ventana, lobo! ¡No me engañas! ¡Lárgate! ¡Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré! Quedaron los personajes. Invitamos a nuestros niños y a nuestras niñas a hacer esta adaptación en familia. Está bien padre. Sí, y todos lo pueden hacer, todos pueden participar porque los muñequitos eran de plastilina. Ajá, pero pusieron las características que nosotros dijimos. Así las es. Orejas puntiagudas, los chatitos, los cerditos, todo muy bien. Excelente. Ahora quiero decirles un reto. Muy bien. En la página 114 de nuestro libro de español, vienen tres preguntas sobre esta lectura. Aquí está. Muy bien. Entonces, yo les sugiero que en familia nos ayuden a contestar esta página. Es sobre el cuento que leímos hoy. Sí. ¿No? Estaría excelente. Los reto a eso. Y esperamos
que les haya gustado esta clase. Ay, muchas gracias, maestra, por venir a enseñarnos los tres cerditos, el lobo y todo lo que nos enseñó el día de hoy. Claro que sí. Y una cosa más. Perfecto. En el pasaporte de lectura vamos a anotar los tres cerditos. Porque fue la lectura que leímos el día de hoy. Perfecto. ¿Sale? Les agradezco mucho, niños y niñas, que hayan estado en esta clase. Gracias, Mariana. Hasta luego, maestra. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Lobo, ¿estás ahí? En la asignatura Lengua Materna, primer grado. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Lobo, ¿estás ahí? Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Pero si el lobo aparece, a todos nos comerá. ¡Lobo, ¿estás ahí? Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Una. Dos, bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo. Lo agarramos a la anchura de nuestros hombros. Y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, uno, espalda derecha, respiramos. Estiramos bien los brazos, bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Respiramos. Y hacemos la elevación extendiendo los brazos. Espalda derecha. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.